¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre un gusto en saludarles. Héctor Herrera es uno de los mexicanos que se encuentra en buen momento, no solamente en este año futbolístico, sino ya en los últimos años. Un hombre diferente que marca evidentemente dentro del medio campo, tanto en el Porto como en la selección mexicana, pues esa relevancia, esa importancia como un hombre líder y con una muy buena técnica. Ahora se despide del Porto y lo hace con un golazo evidentemente con el cariño de la afición por ser el capitán y y pues todo aparenta o todo va a indicar que en tres semanas o dos semanas como máximo pues ya se estaría anunciando su fichaje con el Atlético de Madrid. Evidentemente el Atlético de Madrid pues sabemos que no pelea el título de la liga sino que es Barcelona y el Real Madrid, pero sí pelea en ocasiones de puestos importantes dentro de la Champions League y ahí creo que el mexicano puede crecer mucho en lo futbolístico con esa madurez rumbo al próximo mundial donde para mí Héctor Herrera será el capitán de la selección azteca que todo depende también de que Gerardo Martino pues no le aplique ese castigo por negarse a venir a reportar con la selección mexicana para la Copa Oro 2019. Un gusto en saludarles, quédense con nosotros.